Es interesante para que la gente se dé cuenta de pues, quiénes son los futuros que nos van a gobernar, ¿no? Y que nos den sus planes de trabajo, ¿no? Sus programas de trabajo y que pues no se estén peleando unos contra otros, porque eso no trae nada bueno. Yo quiero que me digan, voy a hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? No, que tú eres esto. Eso no, como que desacredita el debate. Amigos y amigas, acompañamos a nuestro próximo gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena Huacho, a ver juntos el debate presidencial y apoyemos a nuestro próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le voy a decir una cosa, no es justo verlo porque se están comiendo entre ellos mismos. Ellos debían de dar, no deben de pelearse, deben de dar su propuesta de trabajo. El trabajo debe, no que porque tú robas, que porque no. La propuesta de su trabajo deben de dar ellos. Realmente no siento que haya un cambio en lo que se va a proponer ahorita, lo que se propuso antes. Entonces, pues no veo una gran relevancia, una gran responsabilidad. Siento que por más que se vote por cualquier de las contendientes, ¿no? Va a ser lo mismo, va a terminar siendo lo mismo.